Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daimiel? Hoy toca consultorio, un consultorio basado principalmente en los conocimientos de Daimiel, pero que queremos abrir también a otras mentes preclaras de nuestro programa, ¿vale? Vamos, cortito y al pie, ¿no? Venga, vamos. Venga, Manu, Anthony, ¿qué opinión te merece el baile de Deulofeu? Sí, que fue viral en redes sociales. Ah, vale. Sí, el del pasillo. Sí. Ah, vale. Creo que eligió mal el tema, pero bueno, a él le gustará ese tipo de música y dentro de lo que era ese tipo de música, el baile no está mal. Un poco exhibicionista, pero es gracioso. No, pero hubo alguien que limitó, un humorista limitó luego y hizo un viral también. No lo sé, pero bueno, que es buen chaval, muy seguidor, sobre todo de la NBA. A ver, Alberto Bengoa, a ver si para la próxima ponen mi pregunta. Ya está aquí. Comparando el nivel de baloncesto NBA versus FIBA durante las últimas décadas, ¿la diferencia de nivel se está haciendo cada vez más grande o se está acortando? Buena pregunta, Alberto Bengoa. Yo creo que ahora llevamos unos años más o menos estabilizados. ¿No? El tema es que los mejores jugadores, cada vez hay más jugadores top europeos que juegan en la NBA, con lo cual el nivel competitivo de la NBA mejora o se mantiene como mucho y el de aquí dependemos de que sigan saliendo jugadores y seguramente irá a menos en las ligas, lo cual no quiere decir que el baloncesto FIBA o europeo saque menos talentos, que se puede que esté sacando más, ¿no? Habría que ver también si, hablar del juego también, si esa llegada y esa cada vez mejores jugadores en la NBA, si está yendo a favor o en contra del juego. Yo creo que a favor, jugadores como Jokic, Marc Gasol, pues aportan cosas muy buenas. Sí, por eso, pero el sistema en general, ¿no? De las superestrellas, del tipo de juego que se hace y todo eso, pues no sé. Va cambiando. También en baloncesto FIBA, muchas veces nos quejamos, joder, pues es que se pasan el partido haciendo pick and roll en el. O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que lo que se refiere al juego, por ejemplo, Liga Endesa, llevamos 4 o 5 años. Que no está mal, no. O sea, que se ha mejorado. Se ha mejorado. El partido para los telespectadores, por ejemplo, y para el aficionado son más entretenidos. El archivo. La pregunta para Paito y Daimiel: en las retransmisiones de partidos, vosotros dos soléis ser comentaristas. ¿Qué nos gustaría que fuese nuestro narrador si os contratasen para comentar el próximo Mundial de Básquet? Las ventanas, ya tal. Tú primero. Bueno, a mí el que me gustaría es imposible, que sería Andrés Montes. Pero ya en la que estamos, yo me iría con Ciro López. Sí. Me parece, Ciro, aparte que se confunde mogollón y, bueno, dice unas cosas que flipas, pero me parece que tiene ritmo narrativo, que yo es una de las cosas que aprecio en un comentarista. Y de todas formas, a mí cada vez me gustan menos, en general, los comentaristas. Me parece que hablan 17 veces más de lo que deberían hablar. No te digo nada, ya las obligaciones, que no es culpa suya, los anuncios y tal, igual, ya hacen que realmente los narradores, en general, a mí, el 90% de los narradores de deporte de este país me acaban irritando. Yo no lo sé, la verdad, porque he trabajado con muchos muy diferentes y yo que me llamen a mí, y yo me adapto. No, yo lo que trato es de adaptarme. Yo he dicho esto también, es verdad. Porque hay que adaptarse, porque el narrador es el que lleva el ritmo, marca un poco los términos de la retransmisión y bueno. Pero yo ya lo he dicho, yo lo he dicho más de una vez, me parece, sobre todo en televisión, que cada vez se hace más radio televisiva, lo cual a mí me parece un error. A mí que me esté contando Carlos Martínez, cada vez coge, Iniesta, la pasa no sé qué tal, si ya lo estoy viendo. No, pero es que Carlos Martínez es un ejemplo de joder, que cada vez explica más, habla más, o sea, y cuenta más lo que buena parte yo ya lo estoy viendo. Bueno, he puesto Carlos Martínez, vamos, bueno, sí, no te digo nada, si me voy a Antena 3, a tal y cual, o sea, bueno, de verdad. Daría mucho debate. Me gusta, los de Bwin, por ejemplo, ahora, me parece que tienen otro ritmo, más reposado y que a mí me... Bwin Sports, ¿no? O Bwin Sports, que he dicho, Bwin. Sí, pero es que quieren transmitir, su forma de transmitir pasión es hacer lo que hacen en la radio, que en la radio lo entiendo más porque no tienes la imagen, con lo cual, uy, tal, todo eso, pero de verdad. Yo me he encontrado con sorpresas, la verdad, porque tú puedes tener tus ideas sobre lo que es las retransmisiones televisivas. Yo, por ejemplo, era un gran seguidor como espectador de José Ángel de la Casa. Me gustaba mucho. El tofu, sí. En cambio, me encontré luego era con el muchos. ¿El tofu o el tofu? Tofu.
Pero luego me encontré con muchos colegas, compañeros, que decían que no, que qué aburrido, que, sí, que tal, que, yeah, que... Entonces, sí, claro, uno no, no sabe nunca. A mí como espectador me gusta que me acompañe, sí, y es verdad que no moleste, ¿no? Yo estoy un poco por esa línea, vamos, pero... Y de hecho, o sea, coges antes, por ejemplo, el baloncesto, Pedro Barthe, que era muy, muy, muy criticado por sus colores y tal, pero Pedro Barthe era un buen narrador. En baloncesto hemos tenido buenos, buenos, sí, sí, buenos, sí, buenos narradores. José Félix Pons, Héctor Quiroga... Ah, gente de Posada, lo que me da, lo que está pasando, ver un partido, sobre todo de en baloncesto menos, sí, en baloncesto menos... Pero es que lo de ver un partido de fútbol ahora se ha convertido... Es que es un horror. O sea, es que es un horror. Es que te pone en la cabeza como un auténtico bombo. O sea, y les pasó también en el europeo, ya que estamos aquí repartiendo, en el europeo de baloncesto lo mismo. O sea, hacen una retransmisión demasiado, demasiado estridente. O sea, para ver... Y porque quieren trasladar esa la emoción y tal... Y, joder, vale, está muy bien que tengas vidilla y tal. Mira Andrés Montes, que se volvía loco. Está bien que tengas esa vidilla, pero es que, claro, lo hacen constantemente, y en un momento que dices, deja que ponga la emoción yo también, ¿no?, que lo estoy viendo. Bueno, pues bueno, aquí en un momento les hemos hecho un traje a unos cuantos, ¿eh? Total, yo no pienso comentar más partidos de baloncesto en la vida, con lo cual... A ver, Comodoro Norrington, para Daimiel. ¿Recuerdas algún partido especialmente divertido con Montes de la NBA, joder? Muchos, muchos. Hubo un día que grabando un partido, no era en directo, grabábamos para emitir en diferido, se quedó dormido, mientras narraba. Otra vez que entró un gato al estudio. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, muchas cosas. A veces se cayó un foco, nos pasó de todo, fueron 10 años. Lo raro es que no acabaseis con antidepresivos, porque de verdad, yo alguna vez en las finales que iba allí... No por lo que es el trabajo en sí, la retransmisión, sino el llegar allá a Tres Cantos, a las 3 de la mañana. Todo vacío. Todo vacío, tal y cual. Pero yo le cogí el gusto. Tú, ya, si alguna vez, y tú lo habéis comentado, pero claro, para nosotros que íbamos una vez al año... Sobre todo que sabes lo que es la tele, cuando, yo qué sé, un lunes al mediodía, que está todo lleno de gente, trabajando, moviéndose, tal, frenético todo, y de madrugada se está muy a gusto, la verdad. Anthony, ¿crees que si se retirara Stephen Curry ahora mismo le retiraría la camiseta? Sí. ¿Crees que se la retiraran? Sí. Saludos a todos, saludos a ti. Corro 10. 12, corro 12. Pregunta para Itu, si pudieras revivir un partido que has jugado, ¿cuál sería y por qué? Gracias. Pues reviviría un Barça-Real Madrid. Creo que fue la primera temporada de Mirza Delibasic. Llegamos empatados, última jornada de liga, no había playoffs, fue justo... el año anterior o dos años antes de instalarse los playoffs, y jugándonos la liga en campo contrario, les hicimos un traje a medida. Allí en el Palau, ¿no? En el Palau, y yo estuve particularmente acertado, a pesar de sufrir la defensa siempre correosa de Chicho Sibilio. y sí, yo reviviría eso. Además, coincidió con una... mi padre estaba en... porque le habían diagnosticado un cáncer de vejiga, le habían operado y tal... Y se fue a Holanda en aquella época, Holanda, un especialista a hacer la revisión, y justo coincidió, acabó el partido, hablé con ellos y me dijeron que estaba curado, que estaba de puta madre, y la recuerdo como una de las noches más importantes, vamos, más felices de mi vida. Solo me faltó rematar en Madrid. Tienes buenos pero recuerdos no... de la época esa del año, ¿no? De, sí, de esa delegación. Pues, bueno, sí, es que aquel año más cómo jugamos. Sí, sí, sí. ¿Qué funciones tiene ese reloj gigantesco y llamativo que llevas? Pues mira, funciones. Yo lo llevo porque me lo regalaron. No soy mucho de reloj. Este me lo regalaron, además aquí. Toñín, sí, nuestro sí, CEO. Y entonces funciones tiene. Te dice los pasos que das. Te puede decir lo que duermes también. Sí. Y pulsaciones, o sea que no está mal. Conocemos al personal del TomTom, entonces no podemos decir ninguna crítica sobre esos relojes porque nos hacen descuento. Daimiel, ¿qué futuro crees que le espera a los Bulls? Mala pinta, mala pinta. ¿Tienen algún joven interesante? Bueno, ellos ahora dependen un poco de Lavin y Chris Dunn, y luego está Valentine y Markkanen, al que han elegido en los primeros puestos de este draft. Pero decía... Sí, yo creo que va a tardar en reconstruir un equipo competitivo dos, tres años mínimo. Markkanen, Mirotić, no sé, hay mucha fortaleza, no veo yo por ahí. Alejandro Cabanillas, Daimiel, si pudieras quedarte con tres momentos históricos del baloncesto, ¿con qué te quedarías? Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Históricos para mí,
Me gustó mucho la final del 2016, el 4-3, que gana Cleveland contra Warriors. También pues aquel sexto partido de Jordan, de su última canasta con un uniforme de los Bulls. Y luego pues algo del baloncesto de aquí, de no sé, de la selección española, ¿no? Pues quizás el Mundial de Japón. Tokio, sí. Claro. El quintillizo caníbal. De vez en cuando le digo a Daimiel contar que los productos naturales ecológicos son mejores. Ya con lo de lavavajillas lo he flipado. Creo que está bastante desinformado. Desinformado e influenciado. E influenciado. Pone influenciado. Influenciado muy mal. Hay que... Y bueno, y le falta la F. Por la Pachamama y los gurús de lo natural. ¡La Pachamama! Bueno, pues si estoy desinformado... ¿Pero qué pasa? ¿Dijiste algo que lavavajillas también no, tiene ecológico? A ver, no. Hay productos, ¿sí? Tanto detergente para lavavajillas como abrillantador, como la sal que le echas, que puede ser ecológica y, bueno, pues entre la opción de que sea ecológico y de que no, supongo que él, a ver qué nombre tenía Nacho, supongo que el quintillizo caníbal, pues tendrá más información sobre naturales ecológicos. Luis Vera, para Lolaso, en tu Superliga Europea, ¿cómo resolverías el tema draft? ¿Dónde entrenarían y jugarían antes de entrar al draft? ¿Puede que esos equipos... seguir fichando jugadores de otros que no participen en la Superliga, los jugadores de esos equipos pueden entrar en la... Joder, Luis Vera, no sé si va a poder ser capaz... Lo lazo. Contestar todo eso y sin verle la cara. Claro. Me preguntan que si en la Superliga esta europea de la que escribí el otro día y en la de la que hablamos en el debate con estos tres personajes con los que salgo, que si, que cómo solucionaría el tema del draft, que si los equipos podrían seguir fichando... que si los jugadores se podrían presentar también al draft de la NBA. Bueno, oye, mira, pues no lo sé. Que esto es porque me obligaron a tener que pensar eso y se me ocurrió esa liga, ya está. Yo lo que sí está en mi cabeza, esto va en serio, es que la desprofesionalización de los equipos de cantera en España, es decir, que el Real Madrid, el Barcelona, todos estos equipos no tuvieran equipos de cantera. Solo fueran equipos profesionales, que estuvieran en sus ligas profesionales, que no hubiera tampoco vinculación. Es decir, yo no puedo ser el Madrid y tener a no sé cuántos equipos vinculados y esos jugadores, cuando sean mayores, vienen a mi equipo. No. El modelo que me gusta a mí es el de Estados Unidos, evidentemente. Y molaría que se pudiera conseguir hacer una liga universitaria potente. Y me consta que hay gente que lo está intentando, como Aito García Reneses, es el amigo de Ciro López. Intentando o, por lo menos, planteándoselo, no lo sé. Lo ideal sería eso, que no hubiera equipos profesionales, que solo hubiera equipos profesionales y que no tuvieran un recorrido vertical y que los jugadores cuando acabaran la universidad se presentaran a ese draft. Yo me imagino que no podríamos prohibir que se presentaran a los dos drafts a la vez, Europa o NBA, pero es que claro, si te presentas a los dos y te eligen los dos, luego tienes que elegir. Pues no sé, quizás que los chavales tienen que elegir si me presento en Europa o me presento en Estados Unidos. Una cosa es... me presento en un sitio, no me cogen, o me cogen, voy y no estoy contento, y luego me puedo presentar en otro sitio. Pues habría que plantearlo, desde luego. O se podría hacer un draft mundial, no lo sé. La verdad es que es un tema muy complejo. Yo lancé esa idea ahí como modelo de organización. Igual es que no encaja un modelo de organización con draft en Europa y hay que hacerlo de otra manera. No lo sé, es que no lo puedo pensar yo todo. Yo solté la semillita, ahora pues los demás apañárosla como podáis. Nada, sigue sin enseñar la cara, sabes que está ahí en un proceso. Ha dudado, que no sabe muy bien, ha dudado. Bueno, Luis Díez, Anthony, ¿qué opinas de que la NBA ponga sanciones a equipos que dan descanso a sus titulares? Muy bien, me parece fantástico y creo que en el deporte europeo habría que proteger más al aficionado y esto se trata sobre todo de eso, que quien paga una entrada... Y compra una entrada 6 meses antes para ver a unas estrellas, pues que luego, porque le quieran dar descanso a sus entrenadores, se lo pierda al aficionado. JM Pierce, ahí tú en todos los programas le sube un regomello. ¿Regomello? Que se graba después de... ¿Regomello? Que es un rescoldillo. Un rescoldillo. Bueno, es que a vez de cuando después de comer... Lo pone con mayúscula. Tengo unas digestiones, depende de lo que coma. ¿Tú te has hecho gastroscopia? Sí. No tengo nada. Lo que pasa es que hay veces que me sale... A veces con hernia de hiato... No tengo hernia de hiato, ni que tú la veas, no. Pero simplemente de vez en cuando me sale que suben. Lo que va, Sasa Vujevic, 1-2-3, espada y miel. El brillo siempre compensa. ¿O debemos tener suficiente valor para no caer en los placeres puntuales? Qué buena pregunta. El brillo, ¿eh? El brillo como concepto. Sí, no sé. Yo creo que el brillo en las cosas materiales
está sobrevalorado. El brillo en las cosas naturales. Es decir, que una mesa esté brillante, que, ¿no? que un anillo esté brillante. Que... Pero sí, yo soy el más brillo... de mate que de brillo. Pero, por ejemplo, en las humanidades, por ejemplo, la escritura. Sí. A mí me gusta que se revuelva un poco el lenguaje. Me gusta lo que se juegue con el lenguaje. Uh-huh. ¿No? Cuando vas a leer algo, aunque te quieran contar algo, sí, me gusta el brillo, un poco jugar con la estética de las humanidades, de tal. Pero en las cosas materiales está sobrevalorado. Sí. Ordena Claudio Leanza, ordena Prigioni, Nocioni y Scola como los tres mejores argentinos en los últimos 20 años en la ACB. Pero, o sea, ordene estos hombre, tres, ¿no? Sí, Ginóbili se queda fuera, tal, vale. Sí, pero yo creo que aunque el que me... Bueno, aunque me cae muy bien Nocioni, seguramente es porque le conozco un poco más, es el que mejor me cae, creo que Scola ha estado un puntito por delante de Nocioni en calidad y en lo que ha hecho en su carrera. Y por ejemplo, Prigioni me da el pálpito que va a ser un gran entrenador. Sí, me da. Pero le colocas el tercero. El tercero, sí, en cuanto a jugador, vale. Sí. Álvaro de Andrés para Ciro. Si James es Jame y no James, ¿se dice Jason Granger o Jason Granger? No, lo que pasa que... No, es que ahí... ¿Qué? A ver. Bueno, así a ver qué dice Ciro. Así hay que explicárselo bien. Pero es que James, si es por el colombiano ahora en el Bayern, es que James Rodríguez dice que él se llama James y su madre y su padre le pusieron James. Como no, suena. Pero olvídate de James. Él dice, si James, bueno, yo entiendo James, es James y no James, que es lo que decimos todos, James Stewart. Se dice Jason Granger o Jason Granger. Bueno, que lo conteste, si no es para nosotros. Es que, bueno, sí, que lo conteste. A ver, el consultorio, que me pregunta Álvaro de Andrés. Si James es Jame y no James, ¿se dice Jason Granger o Jason Granger? Evidentemente. Jason Granger. En castellano, si pronunciamos tal y como se escribe, que es como lo marca la lengua española, James es James y Jason Granger es Jason Granger. ¿Por qué vamos a inglesar esto? Jason Granger, si este tío es de Uruguay, pues nada, eso aclarado queda, ¿vale? ¿Te queda claro, no? Jason Granger, Álvaro de Andrés, venga, adelante. Bien, como suponía, se ha hecho un lío. Para dime, ¿qué opinión tienes sobre los restaurantes Hooters? Uf, pregunta complicada. Grosso, he estado. ¿Cómo? Sí. He estado. Yo creo, no lo recomiendo. Ajá. Yo creo que no compensa, es un poco... poco casposo el tema y tal, ¿no? Lo que pasa es que esto es un debate que ahora está muy en boga también en España por el tema de la protección, los derechos de la mujer, tal. Creo que las sociedades tendrían que tener mecanismos de control aceptados por todos para que vivamos mejor y más digno. Entonces, si eso existiera en muchos ámbitos, pues seguramente habría que evitar restaurantes de este tipo. Pero si damos libertad para otras cosas, pues también habrá que darlo para que haya restaurantes de este tipo. Creo que han querido, en Málaga me suena, luego nos dirá algo algún espectador, en Málaga trataron de poner, no sé si un Hooters, un restaurante de ese estilo, y bueno, pues varias asociaciones protestaron y tal, y al final creo que quedó en que no se puso. Antonio Sabadell, venga, vamos, quedan dos minutos. Hola, buenas, quería hacer una pregunta para Iturriaga. ¿Qué opinas que durante la segunda parte del Barcelona-Baskonia solo participara un español, Pau Ribas? Caso Diop aparte. ¿No te parece vergonzoso, tira para arriba que no leo, ¿no te parece vergonzoso las nacionales bananeras y la falta de exigencia de cupos nacionales? ¿Es el jugador español está el jugador en peligro de extinción? Pues las nacionalidades bananeras. Bueno, yo no sé, hombre, el jugador en peligro de extinción no creo, pero sí que es verdad que las estadísticas nos dicen que cada vez hay el número de españoles en la liga es cada vez menor.
¿Qué me parece? Yo creo que, y algunos equipos lo han demostrado, yo creo que si tú consigues tener una buena masa de jugadores españoles de cierta calidad, como ha demostrado el Madrid o el Valencia últimamente, el grado de identificación es mayor, con lo cual, pues yo creo que te viene bien. Ahora, por otro lado, entiendo que estamos en el 2017, la ley Bosman lo cambió todo, y las cosas son como son, no como nos gustaría que fuesen. Lo de los cupos, bueno, pues igual un poquito más que lo que hay. Y lo de las nacionalizaciones, pues me parece que sí, que hay algunas que la verdad que... Randolph, Eslovenia. El Cutunú este, Cutucutú este y todo esto. Bueno, venga, la última. Bogalés, ¿te parece bien que según el protocolo no se deba decir buen provecho o que aproveche? No sabía. Me puede parecer bien, pero lo peor para mí es que digan bon appetit. Es todavía peor, ¿no? A que te digan buen provecho o que aproveche. Y que el que contesta diga gustas, eso me mata. O si gustas. Yo creo que no lo podemos dejar más en alto. También muchas gracias por estar aquí un día más. Gracias a todos. Mañana más y mejor aquí en Colgados del Aro.